A esta su casa, a esta institución educativa. Niños, saluden a nuestro presidente y a nuestro ministro de Educación. Repartición. Aquí el problema que nos dicen es que
4 sobre caja de categoría cada uno. La palabra clave es que sean partes iguales. Ahí inicia la división. Es una forma de juego. Juego usando el material y todo lo demás. Y después la representan en forma gráfica, así como nos está en el ministerio para seguir el desarrollo del pensamiento matemático. Estamos ayudando con el material para que sí. ¿En qué grado estamos viendo? ¿Tercer grado? Tercero, todos están en tercer grado. ¿Y saben contar hasta 100, 200? Hasta 200. Bueno, aquí estamos en una clase del Colegio María Parada de Bellido,
es un colegio de la ciudad, tiene 500 alumnos de todas las edades de primaria e incluso tiene chicos con habilidades especiales que están integrados a las clases, como lo ha explicado el director. Eso es un programa muy importante. Aquí estamos en la clase de arte. Han dibujado mi caricatura por ahí. Hay un muñeco que se llama PPK, que habla un montón. Y aquí es la parte de matemática. Aquí van dividiendo las cosas y ahí hacen formas geométricas, triángulos, rombos, hexágonos, octágonos, etcétera. Y este colegio nos muestra los retos que hay en una zona urbana de espacio limitado, porque hay dos turnos, uno de 7:45 y otro a 12:30 y el otro de 1 a 6. Y obviamente lo que queremos hacer es poco a poco eliminar los dos turnos y que todos puedan venir en la mañana o a una hora normal y quedarse un poco más tiempo. Y el otro tema que hemos hablado es la participación de los padres que vienen aquí todos los martes y están ayudando con el colegio. Incluso los papás, de los cuales hay policías y otros, que se toman una hora de su tiempo para venir aquí. Y a los chicos, ¿qué quieren ser cuando van a ser grandes? Tú. Yo, policía. ¿Policía? ¡Qué bien! Aquí hay un policía, mira. ¿Y tú? Presidente. ¿Ah? Ah, ya. ¿Y tú con el muñeco? Profesora. ¿Y tú? Policía. Ah, futbolista. Ya. Yo te oí que decías fujimorista. ¿Y tú? La policía también. ¿Y alguien quiere ser médico? Yo. Ahí está. Eso es lo mejor, ¿no? Sí. Doctora, bueno, ahí está, ¿no? Qué bien. ¿Y quién quiere ser ingeniero? Ahí está. Ahí está. Bueno, hay de todo. Policías, doctores, ingenieros, profesores. Claro. Pero bombero es, necesitamos bomberos, pero es una profesión peligrosa. Anoche se murieron 3 bomberos porque se les cayó un techo encima y el país está de luto por ellos. Y también otra profesión muy importante es enfermeras, para que y enfermeros también, en los hospitales se necesita enfermeras y enfermeros. ¿Y quién quiere ser oculista? ¿Tú tienes lentes? ¿Alguien tiene que medir los lentes? Ah, sí. Sí. Qué bien. Ahí está, ¿no? Qué bien, Javier. Él se llama Javier. Ya. Bueno. A ver, ella quiere decir algo más. Yo quiero ser abogada. ¡Abogada! ¡Uy, qué bien! Presidente, queremos hacerle entrega. Es que mi niña, Maxi, ha hecho con mucho cariño. Un abracito, Maxi. Con mucho cariño ha hecho su tarjeta. Allá. Bueno, a Maxi y a María Prado de Lido, su corazón. ¿Y me lo puedo llevar? Sí, es para usted, pero que lo quiere. En el corazón. También Javier. Javier, mira la cámara ahí. Mira, está todo escrito. Le damos la bienvenida.
agradecida por su visita a nuestra escuela y estamos muy contentos de conocerlos y espero que ustedes también tengan una bonita experiencia por compartir. Eso es lo que dice aquí. Ya, mira la cámara. Aquí, aquí, mira aquí. Presidente, aquí. Aquí, presidente, aquí abajo, todo. Muy bien. Bueno. También tenemos otro presente. Tiene que tener la mano llena de regalos que pueda llegar. A ver, aquí los chicos. Sebastián, Kimberly. Kimberly. Sí. Muchas gracias, preciosa. ¿Lo puedo abrir? Sí. ¿Sí? Todos los niños de la institución educativa, también del señor ministro de Educación, Jaime Saavedra. Bienvenido y muchísimas gracias por visitar nuestra institución. ¡Dante, Dante, Dante!
Tres hurras por el presidente. ¡Jiji!